tenemos como la misma energía y que justamente compartimos esto. Y me parece impresionante que la gente que tengo como cercana o viviendo conmigo no tiene la menor idea de quién soy. Y ni siquiera tiene ganas y ni siquiera están abiertos como a vivir esta parte bonita de la vida. Y de hecho hasta se molesta, ¿no? O sea, de que el otro día, por ejemplo, mi mamá estaba súper estresada y me decía, es que el baño de abajo no sirve. Y yo, neta, ma, ¿os estás permitiendo que algo tan vano como el baño de abajo no sirve, te afecte? O sea, demasiado terrenal, ¿no? Y entonces se enoja, así de, es que siempre, ¿no? Y gente que se enoja porque me dice, es que siempre estás feliz, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces es como de que, y justo estaba viendo, sigo a un chamán que trabaja ayahuasca y estaba viendo como la información que él tiene para compartirnos. Y justamente era lo que decía, ¿no? Hay veces que no, o sea, no tienes que obligar a la gente a despertar. No despiertes, es molesto que... ¡Cuban, gracias por esas rosas, bebé! ¡Te quiero mucho! No sé, imagínate, si en tu vida normal no te gusta que te despierten, si no estás listo para un despertar espiritual, no despiertes a nadie. Entonces, hay gente que a mí no me corresponde, pero claro, si tú te quieres acercar y decirme, Mae, ¿qué información tienes? Yo te voy a compartir todo lo que yo tenga porque quiero que vivas la vida de tus sueños, porque todos nos merecemos vivir la vida de nuestros sueños y todos nos merecemos manifestar lo que queremos y todos nos merecemos brillar y todos nos merecemos lo mejor del mundo. Entonces, pero si no estás listo, no me corresponde. Es como cuando tu amiga tiene un novio súper tóxico o viceversa, y o lo que sea, o sea, el punto es que tienes una relación súper tóxica y tú la estás viendo. ¡Ay, René! ¡Gracias por ese oso! ¡Te quiero mucho! ¡Me encantan los osos abrazables! ¡Cuban, gracias por esa flor! Entonces, claro, tú no puedes despertar a una persona. ¡Ay, no! ¡Ya tengo otro oso! ¡Ya te quiero muchísimo! ¡Gracias, bebé! ¡Ay, es de Cuba! ¡Me encanta! Entonces tú no puedes ir por la vida viendo a quién despertar, pero si lo quieren, adelante, ¿no? Vamos a compartirnos esta energía. Entonces yo estoy 100% creyente de que todas las personas que estamos conectadas y que el universo nos trae como a estos lives es porque todos estamos en el mismo nivel de conciencia o por lo menos buscando este amor propio, que es de donde empieza todo, ¿no? Todas estas personas que queremos crecer internamente y amarnos y amar el mundo y amar todo. Y desgraciadamente la gente que tienes más cerca es la gente que menos ganas a veces tiene de crecer. Es lo que les digo, ¿no? O sea, no, pues ni modo. O sea, si no están listos, no están listos y tampoco vas a ir ahí por la vida y te tienes de repente que rendir. O sea, yo llevo no sé cuántos años o estuve no sé cuántos años de mi vida intentando trabajar a mi mamá o su energía hasta que me di cuenta que ella solita. Entonces ahora le doy libros, ¿no? Y si lo quieres leer, adelante. Y si no, pues... O mi hermano, o sea, no sé, es complicado. Es complicado, pero es lo que hay. Creo que todos lo vivimos y todos tenemos, pues, familias con las que a veces no combinemos. Creo que fue algo que yo puse justamente cuando fue Navidad, ¿no? Que dije, no dejen que de repente, sin querer, tu familia tiene otra energía. Y entonces, y sobre todo las mujeres que vivimos como en familias machistas, no te permees por tanta energía tan dura que no te corresponde. O sea, a mí me molesta muchísimo que a huevo yo tengo que irles a servir de comer y me tratan mal. Es más, si yo le digo salud a mi tío, a mí no me dice salud, ¿no? Porque soy mujer. Y es lo que les digo, no es que me... O sea, simplemente seamos equipo, carajo, seamos familia. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad de estarnos ahí todos tirando carrilla? No va por ahí. Oye, chava, ¿no tienes amigos o con quién conversar? Richie, ok. User, qué cara, qué ojos, qué fuentes, qué sonrisa. ¿Cómo habla usted, señorita? Ay, user 1767530023124. Te quiero mucho. Gracias por eso, bebé. Junior, te estás más hermoso. Leradel, es correcto, es por la estatura y peso. Ah, lo del agua, sí, a huevo. Es que me decían que si tomaba más de 2 litros de agua al día y les digo, según yo sí, pero según yo es por la estatura y el peso. Y pues sí, mido 1.70, entonces creo que necesito agua. Y hablo mucho, así que necesito hidratarme también.
un galón de agua y sin de qué. ¿Qué va a hacer maravillas con esos labios? Estás hermosa. Ay, Dios mío, me acabo de leer algo. Perdón, Javier, gracias por lo hermosa nomás. Julio, se supone que dependiendo del consumo de líquidos de tu cuerpo. Oiga, niños, ya me supervolé. Porque ya tengo como 500 mensajes sin leer. Y siento que ya estoy leyendo 17 conversaciones atrás. Voy a ir abajo para... Epure la mejor agua. ¿Tú crees, Jonathan? Pues les voy a decir algo. Yo no le voy a las marcas y no considero que el agua... Pero les voy a dar un tip de vida. El agua embotellada se concentra y entonces la energía que tiene, o sea, como que justamente se hace como bolitas. Si tú agarras el agua de manantial, sabe completamente distinta al agua embotellada. O sea, el agua de manantial sabe como fresquita, como ¡ay! Y esta sabe embotellada. Y hay una cosa que se llama imanes de neodimio. Son unas cosas chiquitas. Se los voy a enseñar, espérenme. Van a ver. Van a ver, porque ahí tengo un montón. Y de hecho en mi casa hay como por todos lados. Estos son imanes de neodimio. Son súper chiquitos. Cuesta un buen de trabajo, ven. Y entonces, hagan de cuenta que... Ay, es que separarlos cuesta mucho trabajo, están duros. Esto es un solo imán. Los imanes de neodimio lo que hacen es como deshacer todas los garañanes que se hacen. Y de hecho lo puedes usar, o sea, por ejemplo, a mí me tocó que yo tenía una bolita aquí. Esto lo aprendí en mis clases de energía. Entonces tú te pones tu imán de neodimio y justamente como es un imán, lo que hace es como deshacer todas estas partículas. Entonces, si tú se la pones al agua, literalmente va haciendo lo mismo que va pasando cuando está en un manantial. Entonces se va haciendo todo eso y se hace mucho más pura. Entonces, por ejemplo, si tú te pones imán de neodimio en la cabeza, en el corazón y en el, pues vulgarmente el niés, justamente haces una alineación de chakras y eso está buenísimo para ponértelos. O sea, por ejemplo, te pones dos, entonces ya con eso los agarras. Yo, por ejemplo, por mi casa había por todos lados. Ahorita que ya estoy súper trabajada con energía, ya no me es necesario estarme con imanes de neodimio todo el tiempo. Pero yo se lo súper recomiendo porque si se lo pones a la comida, si lo pasas, si tienes alguna bolita, algún dolor de cabeza, te funciona muy bien para deshacer como todas esas bolitas. Yo creo que te están vendiendo gato por liebre. Ay, Dios mío, ya me perdí. A ver, el imán de neodimio puede ser de cualquier tamaño, pero más grande, más caro. Bueno, yo los compro en Radio Shack, creo, y solamente me han vendido de este tamaño. O sea, bueno, en Mercado Libre también he comprado, pero hay unos más delgados y otros más gorditos. Y la neta sí funcionan, porque a mi mamá que no trabaja energía, yo le ponía sus imanes de neodimio y estaba mucho más de buenas que de lo normal. Así que, y el agua, ¿sabes dónde me doy súper cuenta? En el agua. Y que yo tuve una bolita, tenía como una bolita de no sé qué y me estuve haciendo y literalmente sí. Funciona muy bien y para meditar, para que se conecten más rápido con sus chakras, también funciona muy bien. Y justo esos tres son como los que te conectan. What if I have to... ¡Ay, niños! Otra vez, es que siempre me mandan al morato y yo lo leo en fuerte. Señorita, qué vibra tan hermosa. Tiene los ojos más brillantes y hermosos, México.